Hola, hola, sé que es muy temprano para que anden conectados por aquí. Supongo que deben andar trabajando, pero pues por aquí les voy a dejar este videito. Quiero que conozcan la punta de Lovely. Desconozco todavía si la tienen en venta ya o cuál es el bid que ellas manejan, pero quiero que vean. Hola, hola, manita. Es una punta ideal para estructuras largas. Aquí les muestro. Está bien, bien padre. Y no saben, es una chulada. Les va a ahorrar muchísimo el trabajo. Está mi modelo que le hice uñitas largas con tip. Con los tips. 4XL de Lovely. También son de la misma marca. Y están bien padres, ¿eh? Padrísimos. Pero aquí se los voy a dejar abajo. Y quiero que observen esta punta. Es muy suave, trae seguridad en la parte de arriba, por lo tanto no lastima la piel. Ustedes pueden observar y la pueden pasar en área de cutícula perfectamente sin lastimar la piel de la clienta. Vean, entonces podemos trabajarla para limar perfectamente área de cutícula y seguir limando el resto de nuestra estructura. Les va a ayudar muchísimo a trabajar. Si ustedes todavía tardan muchísimo limando o todavía no logran controlar la cantidad de producto que ponen en su aplicación y dejan las estructuras pues muy gruesas, con esta van a dejar de batallar. Aquí les voy a mostrar esta. Déjenme la zoom. Vean qué bonito entra en área de cutícula y lo bonito que la lima sin lastimar la piel de mi clienta. Se me agarra en el guante. De este lado les muestro, es una maravilla de punta. Y nada más pues quiero también mencionarles que ya nos llegó mercancía Lovely a la tienda. Llegó la punta 5 en 1, llegó la punta cono, llegó la punta cónica, que es ideal para devastar, para retirar gel, retirar rubber. Pueden pasar a visitarnos, también tenemos efecto aurora. Hola, hola, Marisol. Hola, Yulisa. Sí, vean qué bonito lima. Quita el acrílico bien padre sin lastimar la piel. Así que pueden entrar directamente a la página de Lovely. Me parece que la página oficial es www.lovely.mx, lovelynails.mx, si no mal estoy. Y si no, pues nada más vayan directamente a la página de Lovely y ahí aparece su página oficial, donde ustedes pueden checar los bits o puntas que manejan. Pero esta es una chulada, es larga, es ideal para esas estructuras largas, largas. Le va a estar bien bonito. Ahí va de nuevo, observen. Y no lastima piel, es lo mejor. Es súper, súper suave. Aquí les vuelvo a mostrar nuevamente. Vean. Trae punta de seguridad. Claro, manis, cuando gustes. Estas son las estructuras que hice. Más o menos son como un 6 o 7 quedaron, más o menos. Porque son con tips. Unos tips 4XL que maneja la marca de Lovely.
Por ahora voy a estar dando precio especial para quien se anime a traer este tipo de uñas largas, porque quiero trabajar estructuras largas, quiero utilizar los tips que tengo. Se los voy a mostrar por aquí. Dame chancecito, tu mano. Están bien padres. Vean. Me sacudo la mano que está llena de polvo. Para quien les guste estructuras largas, estos son los tips que tengo y pues realmente quiero utilizarlos. Así que quien se anime a traer ese tipo de uñas largas, quizá no tan largas, o si las quieren así de largas, perfecto. Pero si no las quieren tan largas, se pueden trabajar un poquitito más cortas. Y las voy a poner en promoción. Soy de Cardel, Veracruz. Claro que sí, Manis. Terminando te mando las fechas. Y les voy a pasar mi número también, porque ahí es donde luego pongo y anuncio las promociones que pongo. Pero por ahora este mes, todo lo que resta este mes de agosto y todo el mes de septiembre, quien quiera estructuras largas van a tener descuento, ¿sale? Porque quiero trabajar con estos tips. Van a ser puras estructuras con tips, pero ven, están bien chulos y se ven bien bonitos. Ahí ya le trabajé estas estructuras y se ven muy bonitas y son de tip. Piérdanle miedo a utilizar tip. El tip, hay muchas personas que me dicen, no, es que a veces esas uñas no duran. No, sí duran. La cuestión está en que se las sepan poner. Sí, todas las uñas duran. Siempre y cuando les hagan una buena aplicación. Y las de tips pues no son la excepción. Sí duran y duran bastante. Aquí está ya de testigo mi modelo. Mi clienta ya había sido mi modelo anteriormente, porque le había yo hecho uñitas también de tip en unas estructuras. También las manejo en cuadradas. Para quienes les gusten estructuras cuadradas, estas son estileto. Son coffin. No, sí son estileto. Y como las cortamos, quedaron coffin. Pero voy a poner de promoción todo el mes de septiembre. Quien quiera estructuras así largotas van a tener descuento. No se imaginan lo bonita que van a quedar las uñas que ella se escogió. Están bien, bien chulas. Claro, Marisol. Tú nada más me dices quiero, quiero, quiero y no vienes. Qué bárbara eres. Y lo siento porque no trabajo a domicilio, ¿eh? Así que tienes que venir hasta Cardel. Vean qué chulada de punta. O sea, ahorra muchísimo el trabajo de por sí, que pues ya por la práctica que tengo, mis estructuras no quedan tan gruesas, no quedan mal. Entonces es mínimo lo que tengo que limar, pero con la punta me ayuda a terminar de perfeccionar área de cutícula, a terminar de emparejar laterales bajos. Y vean qué bonita me las deja. Aquí ya lo único que paso a hacer es a trabajar con mi lima de grano 150. Esta es 180 o 150 y termino de perfeccionar los laterales, punta y un poquito la estructura. Y es todo. Me ahorro muchísimo trabajo al limar. Vean. Así que les recuerdo para quienes vayan llegando y que aplique, que se pongan uñas, porque voy a poner promoción para las que son clientas ya de tiempo, clientas nuevas, quien quiera aplicaciones nuevas, pero en estructuras así larguísimas voy a tener promoción. Van a ser estructuras hechas con tips, ¿sale? Pero que sean así largas, chiquitas no va a valer, chiquitas va a precio normal. Así que no se pierdan esa oportunidad porque lo voy a tener todo el mes de septiembre. Quiero trabajar estructuras largas. Vean aquí. Termino de perfeccionar mi estructura y listo. Solo paso mi lima spongy y ya quedó. Súper rápido. Entonces esta punta la pueden encontrar en la página oficial de Lovely o con algún distribuidor de Lovely. Yo soy distribuidora de Lovely, pero esta punta grande no la tengo ahorita en existencia. Yo solamente las voy a traer por pedidos, ya que no es tan normal que
que personas aquí en Cardel trabajen en estructuras demasiado largas, entonces no me conviene tener pues mercancía por ahí paradita, si sé que no la voy a vender. Pero quien esté interesada puede escribir directamente al número de la tienda o a la página de la tienda, le damos costo y se la traemos. Para las que se van conectando, ahorita les voy a mostrar la punta. Estás escuchando mi canción, la canción de fondo. Ahorita nos detiene Facebook la transmisión por andar poniendo música y que no contamos con los derechos de la música. Ya ven qué rápido se trabaja. Eso sí, son estructuras largas. Y pues sí son un poquito más tardadas en cuanto al tiempo. Pero ya la limada y la decoración es más fácil. Ok, Manis. No se me olvida. Ahorita que acabe te paso las fechas y horarios disponibles. Para que traigas unas uñaxas bien perrísimas para antes del grito. Vean todo lo que me ahorra una buena estructura desde un principio y un buen limado con la punta. Está padrísima. Para quienes se van conectando, les voy a volver a mostrar la punta. Qué canso. Ah, le está haciendo uñas a Andrea. ¿Para qué me preguntas si no la conoces? Esta es la punta que estoy trabajando y la punta que les quería yo mostrar nuevamente, se las enseño. Es una punta para estructuras largas. Es súper suave, súper, súper suave. Les voy a mostrar. Es tan suave y trae pues seguridad en la puntita y no lastima la piel. Por lo tanto, ustedes pueden pasarla perfectamente cerca de área de cutícula sin temor a lastimar a su clienta. ¿Ven? No lastima para nada, para nada. Entonces yo lo que hago es que la ocupo pues para limar esa área, cerca de área de cutícula, perfectamente, y limo toda mi estructura para ahorrar muchísimo tiempo. Y también la trabajo con estructuras un poquito más cortas, por ejemplo, un 3, 4, un 5, me facilita muchísimo. Ya con estructuras pues más pequeñitas no tiene caso, ¿verdad? Pero es una chulada de punta que tienen que tener. Es de la marca de Lovely Nice y no les puede hacer falta en su mesa de trabajo. Créanme que les va a ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo. Ahorita acabo con el hueso afuera o a ella. No lastima para nada. ¿Verdad que te la pasa en área de cutícula y no te duele? No. No, ya ve, no duele, no lastima. Ustedes saben que yo les recomiendo puras cosas buenas. Si no, mejor me omito mis comentarios. Pero esa punta de verdad necesitan tenerla. Aquí por aquí se las voy a poner abajo. Es de las puntas más bonitas que hay pues para eso. También está la 5 en 1, pero la 5 en 1 sí es un poquito más agresiva. Y hay que tener un poquito más de cuidado al momento de pasarla cerca del área de cutícula. Y ya ven que luego nos tocan clientes que son medio chillonas o que les tienen miedo a las puntas. Y nada más escuchan el drill y ya están jalando la mano. Como les repito, esta no lastima para nada. La piel es muy suave. Pueden ver su cintillo, que es un cintillo rojo. Esto quiere decir que es muy, muy suave. Pero el hecho de que sea suave no quiere decir que no me sirva para devastar acrílico. Sí sirve perfectamente. Y vean estos tips, qué preciosos están, ¿eh? Estructuras bonitas. Muy, muy bonitas. Los tips me parece que tienen un precio de... ahorita le digo a Arthur que investigue, ya que anda por aquí de chismosillo, que nos investigue el precio. Pero creo que están como en 300, algo así, me parece. Igual ahorita te investigamos el precio. Pero están bien padres, ¿eh? Y hay en estileto, me parece que hay también en cuadrados y en cojines.
y son más largos que los que habían sacado, los XL. Estos son 4XL. Están bien chulos. Y a ti, Stephanie, que te gusta trabajar el tip, deberías de adquirirlos y también deberías de adquirir la punta. Te va a hacer un farototote. Está chulísima esa punta. Vean, aquí ya solamente estoy perfeccionando con mi lima de grano 180. Les repito nuevamente, ya tenemos en tienda la punta 5 en 1, tenemos la punta cono. La punta cono también es para limar área de cutícula, también está muy padre, es suave, trae seguridad y está disponible en tienda. Aquí. Por ahí les hago la invitación. La punta, ¿en cuánto sale? La punta, tampoco me sé el precio. Lo que pasa es que la punta me la regalaron, entonces pues no me he aprendido el precio. ¿Sale? Pero también te investigo. Pero esa sí creo que sí está como en 600 más o menos, porque la 5 en 1 está en 399, casi 400, y esta que es más larga, pues sí debe salir un poquito más carilla. Pero vale la pena, todo el peso invertido que le vas a meter, vale totalmente la pena. Por ahí aprovecho para invitarlas. Ah, mira, los tips valen 240. Por ahí le aprovecho para invitarlas al curso que vamos a tener, al taller que vamos a tener el 7 de octubre con la Miss Fanny Madrigal. Va a venir a dar un taller de perfeccionamiento en estructura escultural con 3D. Así que no se lo pueden perder. Va a tener un costo de 1900. Si no mal estoy, 1900. Y pueden reservar con 500 e ir dando poco a poco, pues para que no sientan tan feo el golpe de esos 1900. 7 de agosto es sábado, así que no se lo pueden perder. La Miss Fanny Madrigal va a estar aquí en Cardel, sábado 7 de octubre. Dice agosto, octubre, ¿verdad? 7 de octubre. Y pues las voy a dejar, chicas. Yo quiero, Miss. ¿Qué quieres, Moni? Mon. Tips, puntas, venir al curso, hacerte uñas, ¿qué es lo que quieres? Ya las voy a dejar porque ya terminé de limar y ahora me voy a pasar a decorarlas. Al ratito les muestro el resultado. Y pues ya espero estar más seguido por acá haciéndoles likes. La verdad que había estado un poco ocupada y ya no me daba pues mucho tiempo de estar haciendo las transmisiones, aparte de que pues ya luego las tengo que hacer muy tarde y no tan fácil encuentro modelos. ¿Quién le gusta? Ah, ok, al curso. Sí, pues déjame, desocupo y te mando la información. Va a estar padrísimo, padrísimo. Para quien no sepa quién es Fanny Madrigal, al ratito voy a subir nuevamente la publicidad. Trabaja hermoso, hermoso Fanny, entonces sí va a estar padrísimo. Hasta yo voy a tomar el taller, así que podrán imaginar que ese es un taller que vale la pena y que no se pueden perder. Déjenles muestro aquí ya mis estructuras limaditas. Vean, quedaron muy muy bonitas. Y aquí estas son unas blanquitas traslúcidas porque las vamos a decorar con efecto mármol. En unas vamos a trabajar una serpiente. Ah, pues deja pregunto. Me parece que la punta aparece, pero con cintillo amarillo, no rojo. Y vean qué bonitas quedaron. Al ratito les voy a mostrar el resultado porque la neta van a quedar bien padres. Por aquí ella me pidió, en una va a quedar un difuminado verde con negro.
una serpiente y las demás van a quedar en efecto mármol. Y también pues en la nochecita les voy a estar subiendo el TikTok porque ya las estoy grabando de cómo las voy a trabajar, porque el difuminado lo voy a trabajar con las esponjas y con gel. Así que estén atentas porque el video lo subo ya sea hoy o mañana, ¿sale? Nos estamos viendo muy pronto. Gracias a las que estuvieron aquí. Tengan buena tarde. Bye.